Citroën, créative technologie. Que tenemos los mejores escenarios
de España para la pesca. De hecho, vosotros mismos habéis estado en Valencia el año pasado y podéis comparar el escenario de Valencia con los campeonatos que se hacen aquí en Andalucía, que es totalmente diferente, ¿no? Esperemos que esa virtud que tenemos, ese don que tenemos de bienestar en esta modalidad de pesca, tanto en mar costa como en embarcación, con el tema de corcheo y bueno, también agua dulce, evidentemente. Tenemos un poco más flojo lo que es la trucha, pero bueno, también tenemos escenarios muy, muy bonitos en cuestión de trucha, en lo cual ya los españoles nos piden, los pescadores españoles piden que nosotros organicemos cosas, pero claro, me invito el que ellos pidan que organicemos, si después los que mandan dicen que no, pues, bueno. El año pasado tuvimos la suerte de organizar dos campeonatos mundiales y un campeonato de Europa. Aquí tenemos al subcampeón de Europa de corcheo, David, enhorabuena una vez más. El cual pues partió la pana allí en el campeonato. Estuvo luchando, estuvo pescando maravillosamente con los grandes pescadores que vinieron, porque los italianos venían fuertes, los franceses también venían, en fin, que no venía ninguno, quitando Malta, que era el único equipo un poco más bajo, pero los demás eran todos muy fuertes, Portugal, en fin, luchasteis por las herramientas que teníais y lo hicisteis muy bien. Así que, una vez más, agradecer otra vez y felicitar al Castillo de Luna por sus grandes pescadores. No ponerse a reír, no, que cada campeonato es, como dice ahora el mito del Atlético de Madrid, cada campeonato es una final. Que cada campeonato no se puede meter los dedos tirantes ni bajar los goles. Normalmente en cada campeonato tenemos que partir de cero y empezar otra vez de nuevo. Puesto que bajemos la guardia, nos damos cuenta de que perdemos la actitud y perdemos la forma. Bueno, pues para no alargarme más, os voy a decir que en este campeonato pues, participan menos las dos provincias que están de interior, como es Jaén y Córdoba. Las demás pues, vienen a participar en este campeonato, todos tienen representación: Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Esas seis provincias tienen participación aquí en el campeonato. Hay 22 pescadores de la categoría U21, 17 de la categoría U16 y 13 de damas. Esperemos que se vayan de aquí con el buen sabor de boca. Y yo creo que sí, porque siempre el trato que hemos se ha recibido de esta provincia siempre ha sido extraordinario. Y más de aquí de Rota. Esperemos que este una vez más pues se vayan con la satisfacción y que la suerte de pareja que ganen mejor. No quiero decir que ganen los andaluces, porque yo tengo que defender como presidente de la Federación Andaluza, tengo que dar mi representación más para todos los andaluces, no para la provincia de Cádiz. Así que ganen siempre mejor. Y así que una vez más, muchísimas gracias por la invitación a la señora presidenta, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. Y esta próxima que nos veremos dentro de breve día. Así que muchísimas gracias a todos. Yo muchas veces, lo estaba comentando con el presidente, cuando
y ya pues los domingos por la tarde es muy, muy poca, como no sea el fútbol. Pero me están acostumbrando bastante mal en estos dos últimos años, porque cuando estoy en casa a las 5 o 6 de la tarde, Florida, es que de ahora Florida. Pero de verdad, todos son noticias buenas, cuando no es David, José Manuel, Abel, cuando no es por equipo. Y la verdad es que llevar el nombre de Rota como lo estáis llevando, con esa publicidad, Rota un barco más, y más en esta modalidad de pesca, pues para nosotros es un orgullo, y todos los medios que tengamos a nuestro alcance, pues lo ponemos, ¿no? Sobre todo no en este caso en la delegación de deporte, es más también el trabajo de la delegación de playa, que es la que con Paco Laine, que nos facilita en todo momento todo lo que es aquí en la Plaza de Jesús Nazareno, en la Bajada de la Costilla, la Pica, lo que se necesite. Y esperemos, pues, porque ya en esta experiencia hemos tenido varios campeonatos, ha habido buenos, ha habido otros con mucha ceba, con mucho viento, pero como dice José Manuel, parece ser que el tiempo va a acompañar. Esperemos que sea una pesca productiva y que gane de nuevo. Tenemos aquí, pero como ha dicho el presidente y como está de moda el Atlético de Madrid, que está jugando precisamente ahora, el partido a partido y cada campeonato es partir desde cero y luchar y llevar el nombre y deportividad y a enseñar este bonito rincón. También agradecer, aunque ahora vamos a destapar ahora mismo el cartel, he tenido la suerte de verlo un poquito antes de empezar acto, y la verdad es que me sorprende lo bonito que es el cartel y lo que representa para Rota un cartel como este. No digo más para no desvelar el secreto ahora cuando el presidente destape este cartel. Deciros que os voy a acompañar, disculpad a la alcaldesa, hasta hace 15 minutos iba acompañando, pero está en una comunidad y defendiendo los intereses de Rota y más que venir. Pero sí me ha venido que a lo largo